¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video acá en este canal. En este canal ustedes saben que aprendemos de plantita, más bien dicho, casi siempre les muestro cuando hago trasplantes. Mi nombre es Maribel, soy de una comunidad perteneciente al estado de Oaxaca, o sea, soy oaxaqueña y pues me encanta, me súper encanta las plantas, es uno de los de las actividades que me encanta hacer, como hacer trasplante. Y en este video, pues vamos a estar hablando de 10 plantas colgantes que tengo acá en mi jardín. Vamos a estar hablando un poquito de los cuidados básicos que yo le doy para tenerlos, pues, bonitas o bonitos. Así es que, pues, espero te puedas quedar hasta el final de este video. Y antes de iniciar, quiero hacerles la invitación para que se suscriban al canal, por si aún no lo han hecho. Si me visitan de vez en cuando, pues aquí siempre, siempre lo recibo con los brazos abiertos. A mí me encanta la idea de poder compartir este tipo de actividades con ustedes. Así es que, pues, como siempre les he dicho en videos anteriores, en este canal aprendemos todos juntos, a través de sus comentarios yo también he aprendido mucho y eso es algo que les agradezco bastante. También me encantaría que puedan seguirme por mi Facebook. Me encuentran como Lilamar-plantas. Quiero como echarle ganas por allá. Trato de subirles a videos cortos, videos que tal vez no les muestro por acá porque son cortos, que de unos 5 minutos y no se los subo por acá. Entonces, pues sí, les hago esa invitación para que vayan a apoyarme. Y pues bueno, ya sin más que decir, vamos a iniciar con esta lista de plantas colgantes. Como número uno de la lista tenemos acá esta hermosa y bella Tradescantia. Vean, o lazos de amor. No sé cómo es que lo conozcan. Y ustedes van a decir, pues esta no está en maceta colgante. No, no está en maceta colgante. Pero estos empiezan a colgar y esto que ven acá o que ya les está apareciendo en la pantalla, esta sí es colgante. Como pueden ver, esta sí es colgante. Lo primero que tenemos que saber es que se trata de una planta cuyo nombre científico es, ahí les voy a estar poniendo, como les comento, no se me es fácil pronunciarlo, y de manera común se le conoce como mala madre, lazos de amor o cinta. En algunas partes del mundo, por el aspecto que tienen las hojas de esta planta, pues sí, así se conoce. La planta mala madre es una de esas plantas que, si bien hay que regar de manera regular para evitar que se seque, es necesario regar unas 3 o 4 veces por semana durante los meses más cálidos y cada 5 o 6 días el resto del año. Con el paso del tiempo, su sistema radicular va llenando toda la maceta, gastando así todos los nutrientes que hay en ella, hasta que llega un momento en el que el crecimiento se detiene. Y obviamente esto nos indica que es momento de cambiar lo que es el sustrato. Me pasó a mí. Resulta que la última maceta que acaban de ver, no hace mucho le tuve que cortar sus raíces, lo saqué de la maceta, le sacudí todo el sustrato o casi todo, le corté una parte de raíz porque tienen unas raíces bastante gruesas y esto hace que ya va cubriendo todo el sustrato y ya no permite que la planta se vea bonita como esta que está acá. Así es que pues yo lo corté así a la mitad, toda su raíz con todo y sustrato se fue. Lo volví a plantar en la misma maceta con nuevo sustrato y pues no le pasó nada. Y así es como está ahorita, está bonita, está bien. O sea que eso es una de las maneras como yo mantengo esta planta hermosísima. La segunda planta de esta lista es una suculenta y es el Sedum palmeri. El Sedum palmeri es una planta suculenta perenne que crece en forma de roseta. Sus hojas son de color verde azulado y están cubiertas por una fina capa cerosa que ayuda a retener la humedad. Sus flores aparecen en primavera y verano y formando así pequeños racimos de flores amarillas.
Es una planta suculenta de la familia Crassulacea. Es originario de México y se caracteriza por sus hojas carnosas. La luz que requiere esta planta es, pues necesita al menos 6 horas de luz solar directo al día. Colócalo en un lugar soleado en tu jardín o cerca de una ventana donde reciba suficiente luz. Riego, lo del riego. Pues esta planta es facilísimo, sinceramente es muy muy fácil. Esta planta pues es muy resistente a la sequía, por lo que no necesita riegos frecuentes. Riégalo solo cuando el suelo esté completamente seco, evitando encharcamientos que pueden pudrir las raíces. Lo de sustrato normalmente yo utilizo lo que es tierra de hojas y un poquito de humus de lombriz, tepojal, y no es una planta muy muy delicada ni es una planta muy exigente, así es que prefiere suelos así como bien drenados y arenosos. Asegúrate de plantarlo en una maceta o en el suelo con buen drenaje, que es lo que les comento, para evitar el exceso de humedad. La temperatura de esta suculenta prefiere temperaturas cálidas entre los 15 y 27 grados Celsius. Es resistente al frío, pero debemos de protegerlo en heladas intensas. Y pues sí, es la segunda planta que yo les recomiendo. Si no lo tienen, que yo creo que es una de las suculentas que la mayoría sí lo tenemos, porque es una de las suculentas para mí más fácil de cuidar. Lo que pasa a veces con esta suculenta es que se llenan de unos bichitos en color negro, que ahorita se me fue el nombre, cómo es que se llaman, pero sí, eso es lo que lo ataca. Pues yo siempre suelo ponerle un poquito de agua de jabón, o también dejo de regar, porque a veces pasa que con el riego intenso aparece más con más facilidad estos bichitos. Resulta que la suculenta o cualquier suculenta pues son más propensas a adquirir algún tipo de plaga entre más humedad tenga. Entonces eso es algo que debemos controlar, ya que esas suculentas pues sí retienen mucha humedad sus hojitas, como les comento. Y como número 3, o como la planta colgante número 3, es una de las más recién llegadas acá en mi jardín. Si no me equivoco, tiene aproximadamente un mes que lo adquirí, y esto lo fui a traer en la sierra de acá de mi comunidad, cerca de mi comunidad, que pues la vez pasada que les grabé el vivero cuando fui con mi amiga Emma, ahí lo estuve comprando. Entonces es una planta, se puede decir, nueva para yo a ir aprendiendo a cuidarla. Entonces como que no sé mucho de ella. Lo que sí sé es que ahorita lo estoy regando 2 veces por semana y hasta el momento súper bien. Es una planta de semisombra, no puede estar en el sol directo, tampoco en la sombra total, porque si lo pones en la sombra va perdiendo como ese color tan precioso que tiene, que viene siendo así como en los bordes púrpura, amarillito y verde. Son de 3 colores sus hojitas. Entonces pues sí, eso es algo que aprendido y que estuve preguntando también a la persona que me lo vendió cuando me lo entregó, que más o menos que en qué área debería de colocarlo, y pues sí, hasta el momento todo bien, pero pues sí estuve investigando un poquito también de ella. Y normalmente se cultiva en interiores debido a su atractivo decorativo y tamaño manejable. La Crassula pellucida es una planta, porque no creo que les dije el nombre, ¿verdad? Me pasé hablando y no les dije el nombre, pero su nombre es Crassula pellucida. Es una planta perenne que mantiene su exuberante apariencia durante todo el año con requisitos mínimos de agua. O sea, son plantas que retienen mucha humedad en sus hojitas, por lo cual no debemos de regarlo tan seguido. En general, la Crassula pellucida necesita luz suficiente, dispersa, y que debe ser brillante y transparente. Si no hay suficiente luz solar durante mucho tiempo, la planta se volverá alargada como cualquier suculenta. Ustedes saben que empiezan a alargar sus tallos porque empiezan a buscar la luz. Entonces cualquier planta, yo creo que uno de los requisitos que nosotros deberíamos de saber como
amante de las plantas es que no pueden estar en la oscuridad, porque sí buscan lo que es la luz y se vuelven alargadas. Como pueden observar en este tubo, y pues ahí hasta el momento, después de un mes, no le he visto cambio alguno, no ha cambiado de color, así como lo compré está. Así es que siento que voy por muy buen camino. Así es. Y vamos con una de las plantas que de las que siento que son más fácil de cuidar, y creo que más de un 50% de las personas que ven mis videos, yo creo que sí lo tienen, porque es una planta que con un pequeño esqueje que tú pones te crece, y estamos hablando de el collar de rubí, que su nombre científico viene siendo Otona capensis. El suculento collar de rubí, apodo con el que se le conoce a la especie, es un buen ejemplo de planta colgante, que es el tema de este video, de no solamente suculenta, sino de varias plantas que sean colgantes. Pues esta es de muy, muy rápido crecimiento y muy ornamental. El nombre popular alude al color púrpura rojizo de este suculento tallo, que se vuelve más pronunciado cuando la planta se cultiva bajo altos niveles de luz. Porque si lo tienes en sombra total, pues se pone de color verde. Y a mí me gusta en zona así media, ni muy verde, ni muy, muy rojizo. Como pueden observar esta maceta, pues yo siento que ya se pasó del color que a mí me gusta, pero obviamente no es algo que me molesta. O sea, tengo varias plantitas ya de esta y los tengo ubicados en diferentes partes de mi jardín, y pues en cada lugar que se pone agarra un color diferente. Las hojas de color verde jade contrastan con el collar de rubí, se distribuyen alternativamente a lo largo de todo el tallo. Cuidar el suculento de rubí es bastante sencillo, como les comentaba, es una de las cositas que es una de las plantas que no te van a dar nada de lata, y que puedes tenerlo sin temor a que se te vaya a morir. O sea, si ves que está pasando por una situación mal, puedes cortar un pedacito con esto y al cabo de un mes y medio vas a ver que ya va creciendo una nueva planta. En cuanto a la luminosidad, es una planta que puede tolerar el pleno sol, pero debe protegerse con una malla sombra durante los días más calurosos del verano. Esto va a depender también del clima que tenga. Si es un clima bastante frío, va a tolerar estar en el sol directo, pero si es un clima que es demasiado caliente, pues es mejor tenerlo pues con protección. Alternativamente también se puede cultivar en interiores, casas y apartamentos, siempre que reciba la luz indirecta a niveles adecuados. Como ocurre con todas las plantas suculentas, el collar de rubí tiende a estirarse si se cultiva en lugares muy muy sombreados. Esto significa que su tallo crecerá rápidamente, haciéndose más delgado y más largo, con un espacio grande entre hoja y hoja. La planta adquiere este patrón de crecimiento anormal en busca de luz. Ustedes saben que una planta, cuando necesita luz, empiezan, como les digo, a estirarse, pues se va deformando. Las hojas ya no van a ser tan compactas, ya no van a ser tan pegaditas, sino que va adquiriendo pues bastante espacio, y ya no se ve como una planta sana, ya no se ve como una planta original, sino pues en ese momento, cuando vemos que tenemos una suculenta que se está alargando, quiere decir que le está haciendo falta luz. Vamos a pasar con la quinta suculenta, bueno, no sé si es suculenta, pero es una planta colgante que también está súper hermosa, súper bella. Yo lo conozco como lágrimas de bebé gigante, así lo conozco yo, pero lo estuve buscando y aparece como pilea de presa, algo así. Ay, corrígeme si no, pero bueno, más o menos así es como aparece. Y lo que es la lágrima del bebé gigante es conocido por su mantenimiento mínimo, o sea, mínimo, y se considera una planta de interior de fácil cuidado. Sus necesidades principales incluyen la humedad constante, sin encharcamiento, y luz
brillante e indirecta para evitar que sus delicadas hojas se quemen. Esto es algo que sí me gustaría recalcarles bien, porque no aguantan el sol directo. Esta es una planta que no aguanta. Si tú lo vas a poner en la luz directa, en el sol directo, se te van a quemar. Esto no te va a cambiar el color ni nada, sino que se te van a quemar, así literal. Yo lo tengo acá detrás mío, que está colgadito acá. Yo creo que sí lo pueden ver, pero no está tan bonita porque le entra el sol de este lado en las mañanas y es un sol bastante fuerte ahorita en esta temporada. Pero ahorita la que ustedes están viendo acá, pues lo tengo en la sombra y muy mínimo de luz o de sol en las tardecitas. Así sol directo, pero ya muy mínimo. Al mediodía el sol más fuerte está bajo el arbolito, bajo la planta grande que tengo aquí, que es el hibiscus. Entonces ahí está bien. Esta especie muestra una preferencia por condiciones de suelo uniformemente húmedo, sin encharcamiento. El riego debe ajustarse a 2 veces por semana para mantener este equilibrio. Normalmente se cultiva en interiores debido a su amor por ambientes estables y húmedos. Lágrimas del bebé gigante se beneficia enormemente de la pulverización regular para replicar el ambiente de su hábitat nativa, cosa que yo no hago. Yo no estoy pulverizando ahí seguido, porque en la zona donde está y por la sombra del árbol siento que no lo necesita. Pero por ejemplo, esta les digo que le toca un poquito más de luz y como que no está en ese ambiente tan fresco que a ellos les gusta, pues sí debería yo de estarlo atomizando, pero pues por falta de tiempo no lo he hecho. Pero sí se recomienda hacerlo. Para la propagación, los esquejes de los tallos son más efectivos. O sea, con un pequeño pedacito, con una cosita así que tú cortas. Y sobre todo lo tienes que cortar debajo de un nudito que tiene cada tallo. Lo cortas y lo pones sobre sustrato húmedo y te va a crecer muy fácilmente. O, si tú vas a propagarlo, pues es muy recomendable que tienes que hacerlo, como les digo, debajo de los nuditos, porque ahí es más fácil que te salga raíz. Luego, yo he propagado muchas de estas plantitas, pero pues a mí me gusta tenerlos así de forma colgante, aunque puede ser también de forma rastrera si tienes un traste grande, pero a mí me gusta de forma colgante. Otra característica de esta planta es que no tienen muchas raíces, no tienen raíces profundas. Son raíces bastante pequeñas, así es que, como les comento, sí pueden estar en macetas colgantes que no tienen o que no tengan mucha profundidad, ya que no te va a estar absorbiendo tanto sustrato, no va a necesitar tanto sustrato como lo es de la mala madre. Como les digo, esa hay que estarles recortando raíces para motivar a la planta a que se mantenga siempre bonita y que no solamente esté la raíz ahí nada más y llega un momento que se llega a estancar. Y ya esa no, esa lo tienes ahí y cuando ves que las hojitas ya van como, o sea, como toda planta, todos los seres humanos, todos los seres vivos tenemos un tiempo, un límite, y pues obviamente va a llegar en el momento en que ya no va ni para arriba ni para abajo, y ahí quiere decir que hay que poner una nueva maceta, y es como se debe de mantener. Y continuando con la lista, vamos a seguir con esta planta. Acá les va a estar apareciendo el nombre porque a mí se me dificulta, por eso me estaba dando risa, porque se me dificulta, por más que quiero pronunciarlo, no. Acá abajo, acá está el nombre de esta planta. Son esquejes de de lo que me trajo mi amiga Emma. Así va la planta, mire, amiga Emma, si estás viendo este video. Esta planta, pues, esquejes me trajo ella, y vean, ya va pegando, pero aquí les va a estar apareciendo, pues, ya la mata original, la mata grande, la mata que ya es colgante. Esta tiene alrededor de 8 meses acá en mi jardín. Lo acabo de cambiar de lugar porque anteriormente lo tenía yo por acá y no me estaba dando flores como tal, pero es una planta que no es muy conocido, que no es muy frecuente por acá donde yo vivo. Así es que, pues, sinceramente siento que no necesita demasiado cuidado. Solamente lo estoy regando
cada cuarto o quinto día, nada más. No le hago más, estoy pensando ya cambiarlo de maceta. Como pueden observar, su maceta ya es muy chica para la planta, pero me gusta porque esta maceta, macetero es blanco y como que le va, le contrasta ahí con estas bellezas. Bueno, esta es una especie de planta trepadora, más que colgante es trepadora. Es nativa de las zonas tropicales húmedas de la península de Malaca hasta el sur de la isla de Java. Resulta, les digo que no es muy común por acá. Las flores de estas plantitas vienen siendo así como tipo color naranjita. Son así bien chiquitas, pero son muy muy atractivos para las colibríes, para las chuparrosas. Entonces a mí por eso es que me gusta tenerlo acá en el jardín. Les digo que desde que lo compré venía con muchas flores desde ahí. Ya no ha dado, pero ahorita si se pueden dar cuenta ya tienen nuevos botones. Así que siento que pronto van a estar abriendo esas bellas florecitas, que no son tan llamativas sinceramente. Yo creo que lo estuve comprando por las hojitas, porque tiene un color que no es verde verde, tampoco es color así como tipo limón, sino que es un color bien bonito. Requiere de una gran cantidad de luz, pero no luz solar directa. Pues sí, hay que estar checando más que nada el sustrato. Hay que estar checando constantemente. Yo no lo dejo que seca totalmente, sino que ya más o menos como que ya le agarré la rutina de cada cierto tiempo, ciertos días. Pero no pasa de una semana que yo lo riego, aunque esté totalmente en la sombra. Ahorita les digo, tiene como dos días que lo pasé para debajo de este hibisco, pero normalmente estaba hasta acá atrás, donde casi no le tocaba el sol, nada, nada. Y yo siento que eso es lo que me dijo mi amiga Emma, que le hace falta, que por eso no tiene flores, le estaba comentando. Ya saben que ella es una también experta en plantas, porque sí tiene muchísimos, que me estuvo mandando fotitos también. Y pues esta que ella me mandó, pues sí me pegó. Vamos a estar pasando con el número 8, con la lista número 8, y acá ya terminamos este video. Vamos a pasar con una, pues con la Calicia Repens, o Repens, algo así. Es una de las plantitas muy, muy fácil de cuidar, o al menos a mí se me ha hecho demasiado fácil. Se reproduce muy fácil y abunda y crece de manera muy rápida. Ya casi vamos terminando, no se me desesperen, pero vamos en el número 8. Vamos a estar hablando de la Calicia Repens. Es una de las plantas que a mí me súper encanta, porque se reproduce bastante fácil, bastante rápido, y para decorar tipo, como pueden ver ahí, caritas y todo así, súper excelente, recomendadísimo. No vas a batallar con esta planta, porque simplemente que lo colocas así en la sombra o en la semisombra, ya que si tú lo colocas en el sol directo, sí tiende a quemarse las hojas, y aparte se pone de un color tipo rojizo, y no, eso es algo que a mí no me gusta. Entonces, si te gusta esta planta, lo más recomendado es que lo tengas en la sombra. Tiene un tamaño pequeño, pero genera una frondosidad perfecta para embellecer diferentes espacios de la casa. Destaca por sus hojas bellas y llamativas, aunque no supera la altura a los 30 centímetros. Más que nada, esta planta es tipo rastrera. O sea, esta planta, si tú lo tienes en... Yo lo tengo en colgante, porque a mí me gusta más en colgante. Pero con un pedajito que te cae en una maceta, se te va a crecer bastante. Se empieza a ir también en el suelo directo, crece súper bien. Pero no es como muy llamativo ponerlo en el suelo directo, porque nada más es como un tipo pastito que se va, corre, corre, corre. Pero no le vas a encontrar algún atractivo cuando lo tienes así en el suelo directo. En cambio, cuando tienes así en maceta colgante y que te cuelga un buen, pues ahí es donde está el atractivo para mí, ya que sus florecitas que desprenden, las florecitas que dan, es súper pequeña. Entonces no es así como que lo llamativo de esta planta, sino sus hojitas. Y esta pues sí lo podemos encontrar en dos variedades, o al menos yo no solamente conozco dos variedades, que viene siendo la normal de hojas verdes y la variegada, que viene siendo así tipo moradito o así, súper lindo. Solo que esta siento que es un poquito más
¿cómo se le dice? ¿Más delicada o más batalloso, creo yo? Aunque yo no he batallado tanto porque ya puse a aprender esquejes y sí me pegaron. Pensé que no era tan fácil de propagar, pero sí, al segundo intento, sí fue al segundo intento, pero ya están brotando por todos lados. Una característica de esta que es variegada, esta no puedes tenerlo en el sol directo. Esta sí no, esta sí con mucha luminosidad, porque si no también como que va perdiendo ese colorcito moradito que tiene. Ya, ya me entendieron. Como les comento, su floración es algo reducida y para nada espectacular. Es lo que les comento, que no tienen flores súper llamativas. Como hemos mencionado antes, lo atractivo de esta planta son sus hojas. Crecen y se desarrollan en climas frescos con temperaturas que rodean entre los 15 y los 30 grados. No son tolerantes ante las heladas, por lo que es mejor proteger las dichas plantas en vientos fríos del invierno. Uno de los aspectos principales para aprender bien a cultivar la calicia repens es la ubicación. Puede crecer rápidamente en semisombra, puesto que sol directo puede llegar a quemar sus hojas. Sin embargo, en las mañanas no le va nada mal algo de luz directa del sol, puesto que los rayos del sol tienen algo más inclinados a esta hora. Aquellos ejemplares que viven directamente en la oscuridad desarrollan tallos muy largos y pocas hojas. Es típico. O sea, si tú lo tienes en sombra, no vas a esperar que esa planta se te va a poner frondosa, bonita, porque necesitan cierta cantidad de luz para que esa planta se expanda y se vea súper linda, súper sana. Pues si no tienes así como un patio como el que yo tengo, pues se recomienda poner en una ventana donde entra mucha luminosidad si es que quieres ver esta plantita sana. Es una de las plantas también que yo siento que es súper fácil de cuidar. Esta planta no necesita de un sustrato súper compuesto, no necesita de un sustrato que tenga muchos nutrientes, pues sinceramente no es delicada la planta. Y yo solamente utilizo pura tierra de hojas, ni siquiera le pongo tepojal ni humus de lombriz, así tal cual. Y como pueden observar, está muy linda. Y ya, como número 9 de esta lista, tenemos otra calicia, pero esta es la famosa, también lo conocen como araña. Bueno, regularmente o nombre así de por acá, yo lo conozco como araña. Pero es una calicia fragrans, creo algo así. Les digo que por acá les va a estar apareciendo. Pero pues esta planta es una herbácea suculenta perenne. Yo no sabía que era suculenta. Hasta el momento que yo me puse a investigar de esta planta, descubrí que esta es una planta suculenta. Y también esta pues es, lo puedes tener así en maceta colgante, que yo siento que es una de las... de cómo es que me gusta, porque anteriormente, muy, muy, mucho tiempo atrás, yo tuve esta planta, pero no me llamó tanto la atención, ya que yo lo puse en el suelo directo y pues empieza a expander. Y como no crece de una altura muy, muy así, entonces no sobresale, no se ve, no luce. En cambio, en maceta colgante, como que cuelgan sus canastas, le digo yo, porque sus rosetas y. O sea, súper linda, me encanta. Es una forma como yo la tengo aquí en el jardín y es por eso es que yo lo volví a conseguir, porque vi que se ve más bonito en maceta colgante. Esta especie se caracteriza por desarrollar rosetas muy poco compactas, ya que las hojas se disponen alternas en los tallos. Las rosetas solo se observan si observamos la planta desde arriba. No son verdaderas rosetas como en otras suculentas. Las flores son muy pequeñas, porque también dan flores, pero bastante pequeñas, que no son nada, nada, nada llamativas. Pero pues aquí lo llamativo es ese color limón que dan sus hojitas. Lo del riego yo lo hago casi normal. Cada vez que paso a regar todas mis plantas, como sinceramente yo no sabía que es un tipo suculenta,
pues yo lo riego como cualquier planta. Cada tercer día, ya sea en la mañana o en la noche. Y siento, o hasta el momento, que yo ya llevo varios añitos teniéndolo, como un año y medio o dos más o menos. Y pues nunca ha sido atacado por algún bichito o algún alguna plaga. Entonces eso es algo que también es un punto a favor de ella, porque a mí me molesta mucho cuando una planta se llena de insectos, de animalitos. Porque hay que estar como teniendo más cuidado, como que hay que estarlos observando más de cerca. Y pues no, en cambio esa planta ya está, con que tenga su agua y buena iluminación, no pide más. Así es que también es una de las plantas que yo les súper recomiendo, porque les va a adornar súper lindo pues su jardín. Y ya para terminar esta lista de las plantas colgantes, pues vamos a, bueno, les voy a estar mostrando, no sabía si mostrarles esta o esta, porque, bueno, esta no está tan bonita ahorita, ya estuvo, apenas le cambié el sustrato, entonces como que se está recuperando. Y esta otra, que creo que es la que vamos a hablar mejor, no le encontré su nombre. Aparece, pero con nombres así como raros, y aparecen plantas que no se le parecen mucho. Yo lo había lo conozco acá como cordón de San José, pero estuve buscando y el cordón de San José es un poquito más, las hojitas son como más pegaditas, no son tan separadas como estas, entonces no sé. Pero bueno, esta es una planta que ya lleva, bueno, fue una de las primeras plantas que yo tengo aquí en mi jardín, así es que ya se imaginarán, llevan varios añitos acá. Y lo estuve prendiendo por esqueje, así, bien, con un esqueje pequeño que me trajo mi mamá, que ya saben que ella siempre que viene me trae algo. Y pues ella me estuvo trayendo, pero pues yo lo puse a prender, se me llenó la maceta, después de un tiempo colgó mucho, lo estuve cortando. Y volví a poner una maceta, la maceta grande se me acabó y esta es una nueva maceta. Y pues yo siento que más que ser exigente, es una planta de muy fácil cuidado, porque yo solamente lo riego y me olvido de ella. Yo para propagar esta planta solamente con un pequeño esqueje, trato de sacarlo desde la raíz, porque si lo hago así intermedio o quitar un pedacito nada más, siento que me cuesta un poquito más o tarda más en enraizar. Y para la, vamos a la segura, pues yo le corto desde la raíz y ya, nueva planta. También cuelga bastante bien, no es tipo así como muy rastrera, porque no le salen tantas raíces así como otras suculentas de todos lados, no, esa no. Entonces yo siento que esa viene siendo más colgante, o a mí me gusta así. Ya después de cierto tiempo se van cayendo todas sus hojitas y va quedando como tipo varita. Es momento de volver a poner otra planta. El riego que se le da, o que yo le doy a esta planta, viene siendo en cada tercer día o una vez por semana, dependiendo el clima también, como todo depende de eso. Vamos a checar que el sustrato ya esté semi seco, porque yo no dejo que se seca totalmente, porque sí empiezan a perder como sus hojitas y ya no se ve tan bonito con solo tiritas ahí de palitos así. Entonces pues a mí me gusta mucho porque tiene ese color limoncito entre verde, y pues literal parece tipo arañita, pero sí me gusta, me encanta. Y pues sí, esa es la número 10. Habían otras más por ahí, pero pues ya haríamos muy largo este video, y para no aburrirlas, pues ya les estuve mostrando esta preciosura. Antes, ya retrocediendo un poquito, se me pasó, creo que el número 6, no sé por qué me hice bolas, pero ahí me van a disculpar si es que me pasé el número 6. Y el número 6 de esta lista es pues esta planta que les está apareciendo por acá. No sé por qué se me pasó, pero esta es una, es un Coleus prostratus. Ya decía yo que algo me hacía falta. No sé por qué me pasé hasta el número 7 y el 6 lo omití. Pero lo que es esta es una planta súper bonita, súper linda.
Porque es de muy fácil cuidado y muy fácil propagación. Lo único que no me gusta de esta planta y por la cual yo completamente lo eliminé de mi jardín, completamente, es porque se llena mucho, mucho de cochinilla. Demasiado. O sea, hasta la última hoja se llena de eso. No sé si a todos les pasa o yo porque lo tenía tal vez en un lugar poco apropiado donde casi no le daba la luz. O sea, estaba en un lugar casi oscuro y les digo que cuando una suculenta con una planta está en la oscuridad, pues sí, son más propensas a adquirir algún tipo de plaga y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces yo lo eliminé y ustedes van a decir, pero ¿cómo es que lo tiene ahora en su jardín? Bueno, esta planta yo la volví a adquirir cuando fui a mi pueblo. Ahí lo vi, mi hermana lo tiene súper bonito, está pero bien compacta porque lo tiene como que le da bastantita luz, pero no le da el sol directo, pero sí se pusieron como bien bonitas sus hojitas, bien pegaditas, bien carnositas. Y pues de ahí me gustó y lo volví a adquirir otra vez. Le digo que su nombre es Coleus prostratus, pero también se le conoce como corazones enredados, hiedra o hiedra sueca, algo así. Es una pequeña suculenta con tallos rastreros, que yo les digo que lo pongo mejor como colgante. Muy ramificados, que tienen hojas pequeñas, gruesas, de color verde lima. Con líneas de color púrpura en los bordes de las hojas, se cultiva con luz brillante, crece hasta 8 pulgadas, que viene siendo 20 centímetros de altura, formando una alfombra de follaje. Los tallos se enraizan en los nudos, las flores son pequeñas de color blanco con un toque violeta y aparecen en las axilas de las hojas, que yo sinceramente no le tomo ningún tipo de atractivo las flores porque casi no se le nota, como que se pegan, nada más se pegan y entonces no se ven bonitas, sinceramente no se ven bonitas. A mí lo que me encanta es lo carnosito que son las hojitas y la forma que estas tienen, pero y luego por la manera en que se cuelgan. Están súper bonitas, por eso a mí me encanta. Y obviamente, si yo veo que se vuelva a llenar de plaga, no volveré a cometer el mismo error de antes, que lo empecé así como a tratar de quitarlos y se me venían con los gajos completos, porque ya la planta estaba completamente enferma. Y puse a secar, a secar, puse a plantar un pedacito, pero no me quiso, no me quiso. Y dije, no, pues, ¿qué habrá pasado? Se me acabó. Y ahorita, y yo dije, no, 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 no vuelve a pasar eso, no lo vuelvo a poner en la oscuridad. Y voy a hacer una nueva maceta para ya prevenir y tener una nueva planta en caso de que a esta le caiga eso de la cochinilla, que es lo que siento que me acabó mi planta, pero sí, esa sí es muy propensa a plagas. Ahora sí, ya para no hacer tan largo este video, me despido y si Dios permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós, se me cuidan mucho, los quiero bastante. Que Dios les bendiga.